Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem. Vamos, hijos, a estudiar un poquito sobre el pro y el contra, ¿sí?, de servir a Dios, ¿sí? El pro y el contra de servir a Carlos Perujo, ¿sí? Y para poder entenderlo, vamos a basarnos con los pecados de la generación anterior al diluvio. ¿Por qué? Porque la toira, mejor dicho, ¿por qué? Bueno, la toira y nos explica lo que sucedió, porque la toira dice que esa generación realmente se volvió realmente malvada, ¿sí? Rebelde, ¿sí? Y si lo dice la toira es porque quiere llevarnos, ¿verdad? Traernos un mensaje. Pero para poder entender ese mensaje, ¿sí?, necesitamos mirar hacia atrás para poder comprender lo bueno que es servir a cada grupo y las consecuencias que trae al no hacerlo, ¿sí? Y para que no volvamos a cometer los mismos errores que hoy día se están volviendo a ver que en los tiempos pasados. Un punto muy interesante es que hay una persona que dijo: Dios dijo que no iba a destruir más el mundo, pero dijo que no destruiría más el mundo con agua. Pero no dijo que lo podía destruir de otra forma. Sí. Y por eso vemos cómo el mal se incrementa, porque el Yeshara les hace creer que Dios no va a destruir el mundo. No, Dios no va a destruir el mundo. Eso es muy cierto. El ser humano mismo lo va a destruir. ¿Sí? El ser humano lo ha ido destruyendo. ¿Sí? Pero uno individualmente, uno a nosotros, pero poco a poco, cada uno de nosotros puede que aprender de los errores del pasado. Así que a pesar de que los seres humanos ya, ¿verdad?, ya no vivían más en el Edén, ¿verdad?, en el jardín del Edén, su estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba al del Gan Edén. ¿Sí? So, a Kadosh Barujú, su bondad y su amor es realmente hermoso. Es algo imposible de explicar. Es algo imposible de explicar. La vida era buena. En realidad era demasiado de buena. Era una vida de ininterrumpida serenidad y placer. Esto que estamos leyendo ahora, que es los pro, y después vamos a abrir los contra. Esto que estamos leyendo es lo que se va a vivir en el mundo venidero. ¿Sí? Pero esta generación y las generaciones futuras, muchas, no han aprendido todavía el mensaje. No han aprendido todavía el valor. Que el valor de lo que estoy leyendo no lo cobra, no lo puede pagar ni aún el hombre más rico del universo. ¿Sí? Solamente lo puede dar el Creador. Y eso es lo que le espera al justo cuando estemos en la si así cada grupo, ¿verdad?, nos concede el honor. ¿Sí? Por ejemplo, los hijos se concebían y nacían el mismo día. No tenían que esperar 9 meses. Por eso después vemos que, ¿verdad?, la mujer, ¿verdad?, tomó 9 meses, porque cada vez que se altera la ley divina, viene consecuencias. ¿Sí? Es como imposible tratar, si daña una tuerca y usted trata de ponerla y la tuerca se extendió la rosca, no la puede ni sacar ni poner. Hay que se dañó. Se dañó. Ese tornillo se dañó.
So, se va que va desgastándose a través de la creación, se va que lastimando. Sí, que la palabra, creo que la palabra mejor que encaja. La creación se va lastimando, así como un hombre, un animalito, una alba se lastima, también la creación se va lastimando. ¿Sí? Un recién nacido, mira lo maravilloso, un recién nacido podía hasta pararse y caminar inmediatamente. Y también era capaz de hablar. Aún más. Ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieran con vida. Claramente, en el mundo venidero no va a haber muerte. En realidad, todos los padres vivían para ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Como dice la Parsha, y tuvieron hijos e hijas. Eso significa que los pudo ver. ¿Sí? La generación anterior al Malbul. El Mabul es el diluvio, poseía una fuerza física enorme. Como dice el Pasú, el versículo 6:14 de Bereshit, Génesis, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y ellos eran capaces de extraer de raíz de cedro entero y consideraban a leones y panteras tan inofensivos como las pulgas. Su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario, aumentaba con la edad. A diferencia de hoy, que la fuerza comienza desde pequeño y va disminuyendo, ¿verdad? Viceversa, va disminuyendo al entrar edad. Esta fuerza desapareció únicamente después del Mabul. ¿Sí? Vivía una vida muy prolongada, cientos de años. Sabemos que Matusalén vivió más de 900 años. Solo cuando pecaron, Hashem dijo en el 6:5, Bereshit 6:5, Génesis, y sus días serán 120. Porque la Torá no menciona que Akadosh Baruj Hu mencionó, no lo puedo soportar. No puedo soportar a esta generación malvada si vive demasiado tiempo. ¿Sí? No conocían sufrimiento de ningún tipo. Sembraban solo una vez cada 40 años y la tierra producía la cantidad suficiente para los 40 años siguientes. No tenían que soportar ni calor ni frío excesivo, ya que no había variación de estaciones, como hoy día que está el verano, el invierno, el otoño, la primavera, ¿ya? Y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral suave y placentero, especialmente para la creación del humano. ¿Ya? Solo después del Mabul fue que Hashem dijo la siembra y la cosecha, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. ¿Sí? Como consecuencia de esos beneficios, desecharon la autoridad de Hashem diciendo, ¿para qué lo seguimos necesitando? ¿A qué se similar, ¿verdad? Se compara esto a nuestra relación, ¿verdad? A nuestros tiempos. A nuestros tiempos. Que las personas dicen, yo no necesito de Dios, y claramente, tiempos pasados también. ¿Pero por qué? ¿Por qué vivimos tiempos fuertes hoy día? Porque generaciones pasadas también dijeron, ¿para qué le seguimos necesitando a Dios? ¿Y eso qué? Se siguió contaminándose, se fue como un virus. Se fue pasando de persona a persona, a persona a persona, a persona a persona, generación a generación. ¿Sí? Decían también que ni siquiera necesitaban su ayuda para obtener agua, ya que no necesitamos de la lluvia. Estaban completamente abundante, ¿verdad? Abundante provistos de agua de diferentes fuentes, porque sabemos que habían varios ríos y varios pozos de tierra. Y Hashem le contestó, es justamente con la misma generosidad que yo les otorgué que se rebelaron contra mí, los castigaré con la misma sustancia agua de lluvia
Y por lo tanto, en Génesis, Bereshit 6:17 dice, y aquí que yo traigo el diluvio. Con la misma fuente que ellos dijeron, no necesitamos ni que llueva, ahora tú te revelas con la misma bendición. Ahora yo, ¿verdad? ¿Voy a qué? A castigarte con la misma sustancia. ¿Cuántas veces piensen, reflexionen? El hombre no se revela, cada uno le responde una bendición, cualquiera que sea. Y con esa bendición termina revelándose con cada uno. ¿Sí? Persona quiere ser rico, no es nada malo tener ser rico. El problema es que si sabes, puedes controlar la riqueza, no que la riqueza te controle a ti. ¿Sí? Porque si te controla la riqueza a ti, entonces eres esclavo de tu bendición. ¿Sí? Eres esclavo de tu bendición. ¿Sí? ¿Y por qué eres esclavo de tu bendición? Porque fuiste tú el que le pediste a Dios que te hiciera rico. Y Dios te lo concedió. Pero no hiciste lo correcto. So, ellos eran esclavos de sus propias bendiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Fueron esclavos de su propia bendición, del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición se convirtió, ¿qué? La persona la transformó ¿en qué? En una maldición. ¿Por qué una maldición? Porque la persona se alejó de Dios. Cuando nos alejamos de Akadosh Baruj Hu, es realmente un tormento. Y eso es peor que una maldición. O es una maldición. ¿Sí? La bendición es cuando tú sabes controlar la riqueza, la bendición que te doy. ¿Sí? Ejemplo, conseguiste un trabajo. Vamos a mirar otro punto. Conseguiste un trabajo, cada brujo te dio un trabajo. Empezaste a buscar, a hacer horas, ya te olvidas. Antes estudiabas, cantabas, leías tejilín, de todo, con mucho esmero. Comenzaste el trabajo, comenzaste a llegar cansado, a buscar más horas. Tomaste un trabajo de 8 horas, ya ahora te metiste en una deuda. Eso ya le quitaste un poco más de tiempo a Dios. Cuando vienes a ver a Shalom, le terminas quitando todo. Eso no supiste controlar la bendición, ¿para qué? Para hacerla florecer con más fuerza. Sino que la bendición te controló a ti y terminaste abandonándola. Eso, la verdad, es lo que te quería explicar. ¿Cuáles eran los pecados de esta generación? Y ahora vamos a mirarlo contra. Eran culpables de idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. ¿Sí? Tercero, hay una persona que pregunta, ¿cómo yo puedo ser tan prosperado con el pueblo de Israel? Bien, estudia tu ira con sinceridad, sirve a Dios con todo el corazón. Esfuérzate. Pero no busques a Dios para que te dé tanta riqueza. Ese es uno de los puntos más malos. La persona mira solamente lo material. ¿Cómo yo puedo? Ahora, si tú dices, ¿cómo yo puedo ser tan espiritual con el pueblo de Israel? ¿Sí? Entonces, ahí vas a encontrar que lo espiritual te va a llevar ¿a qué? A lo material. ¿Sí? Pero si sabes, sé sincero contigo mismo. Si sabes que no puedes cargar, si imaginemos que usted va a un gimnasio y hay una pesa de 500 libras y hay una de 100 y usted quiere ser Hulk o Superman y trata de alzar la de 500, sabe que se va a caer, que se va a quedar lastimar. Mejor cargue, ¿verdad? No trate de aparentar a los demás. ¿Trate de qué? De cargar la de 100, la que usted puede cargar. ¿Sí? So, cuando tú buscas bendiciones, cuando buscamos bendiciones, tenemos que ver si es para apantallar a los demás, para presumir,
O para decir, ah, yo lo pude lograr, mira lo que tengo, y hacer ver a las personas más pequeñas, que ya se lo acabó, pero uno le agrada, eso es arrogancia y no es humildad. Entonces, no estás buscando a Dios para hacer algo bueno, ni estás pidiendo el ajo para hacer algo bueno, si lo estás haciendo, ¿para qué? Para presumir lo que Dios te dio, porque ni al fin y al cabo no es tuyo. Te pertenece a cada uno. Si tú estás presumiendo algo que no te, ni tan siquiera te pertenece, solamente es un regalo. Y a pesar de que es regalo, lo estás ¿qué? Presumiendo y haciendo sentir a los demás. El tema de idolatría, ellos le decían a Dios, aparta de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. Así le dice la persona idólatra a Dios, apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. En cambio, ¿quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? Muchas personas dicen eso. ¿Por qué debemos rezar? Se lo encontramos en Job 21, 14, 5. Ellos reforzaban su independencia de Hashem adquiriendo experiencia en hechicería. Comenzaron a abandonar a su creador, a su hacedor supremo y servían a ídolos. Porque el ídolo, como no le dice, tienes que hacer esto, 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 esto. Si tú le preguntas a un ídolo, ¿qué te parece si yo hago esto? El ídolo no te va a decir ni sí ni no. Es como usted, ¿verdad? Como usted le preguntara a la gallina si se puede comer el huevo. Claro, la gallina no te va a decir si sí o no. Pues tienes esa es tu decisión, te lo puedes comer o no. Dos, derramamiento de sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodoma. Como se explica en la Parashá en Vayera, la perversidad de Sodoma. ¿Sí? Y no solamente asesinos con armas, asesinos con palabras. ¿Sí? También se mata con las palabras. Aquí se puede matar un alma con las palabras. ¿Sí? Inclusive las palabras traen buenas cosas, pero también traen malas cosas. Ya vemos la situación de este muchacho por estar, ¿verdad?, atacando a los judíos. ¿Sí? Cómo está perdiendo realmente si está yendo a la quiebra. ¿Sí? Porque cuando tú hablas de los judíos, está hablando de Dios mismo. Y tú lo dijo Moshe, se lo dijo a Cora. No es contra mí que estás hablando, ni atacando, es contra el Altísimo. ¿Sí? Y vemos cómo a cada uno se molesta. Los hombres tomaban, ¿verdad? Inmoralidad, es lo próximo. Estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido a Adán, 1.28, en Génesis, Bereshit 1.28, procrear y multiplicaros. Dado que su meta en la vida era gratificar su instinto, trataban de reducir al mínimo el mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecían en esos tiempos. Los hombres tomaban dos esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra para el placer. Por eso yo se los he orientado muchas veces que la relación no es para placer, es para engendrar hijos. ¿Sí? Cuando usted busca placer, cae en la inmoralidad. Si le das al ratón queso, va a querer más queso. ¿Sí? Si le das al pecado un pedacito, le vas a tener que dar todo completo. ¿Sí? Se intercambiaban sus esposas, como si las mujeres fueran un centro de cambio. Algo que las mujeres son maravillosas, ¿sí? Son las madres de nuestros hijos. Son, ¿verdad?, como estas flores que están atrás, son maravillosas, son hermosas, ¿sí? Mi jajam me dijo un chiste muy bonito. Claro. Me dijo que me preguntó por qué Adán vivió tantos años. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque no tenía una suegra. ¿Sí? Porque no había suegra. Porque la suegra, realmente eso, ¿verdad? Muchas personas hablan de que la suegra está, ¿verdad?, siempre metida en la relación. ¿Sí? Algo que personas lo ven mal. Si la suegra es sabia y quiere dar un consejo, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar el consejo de una suegra? ¿Sí? Es la segunda madre. ¿Sí?
ya quiere lo mejor. Claro, si lo hace para construir, si lo hace para destruir, entonces no. ¿Sí? Pero para eso uno necesita saber, cuando uno se va a casar, va a buscar una muchacha, y está a conocer también la suegra, y primero conocer la suegra y después la muchacha. ¿Sí? Para poder saber la que ella vaya a construir también dentro del matrimonio. ¿Sí? Y a nuestros hijos también, pero la mujer realmente es hermosa. Hay que cuidarla. Que el hombre que abusa de una mujer está abusando de su madre también. Arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera relaciones prohibidas, lo que hoy día se está viendo, contratos matrimoniales entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. ¿Sí? Algo que es relaciones prohibidas. Los jueces mismos eran corruptos. Hasta los animales imitaban sus caminos corruptos. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Sin embargo, Hashem habría indultado a estas generaciones perversas y si hubieran pecado inconscientemente. Hay una persona que preguntó que por qué los animales no se salvaron. Porque los animales también cayeron imitando en una forma corrupta. ¿Sí? So, era realmente un caos. Pero a ellos les enseñaron las seis misbot encomendadas a Adán, que incluía la prohibición de idolatría, que esos son las siete preceptos de Noé, ¿sí? El asesinato y el adulterio, que están ahí, y fueron castigados porque prefirieron ignorar los mandamientos de Hashem, lo que hoy día también lo estamos viendo. Y a pesar de esto, Hashem habría continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por el pecado adicional del robo. ¿Sí? So, un pecado lleva otro, hasta que, eso es lo que quiere Yeser HaTaqeh, ¿verdad? El ser humano provoque la ira del Todopoderoso y venga entonces su furia. ¿Sí? Hashem dijo, el fin de todos se llegó ante mí. Bereshit 6:13. Génesis 6:13. La acusación de ladronería llegó ante mí y por lo tanto no puedo prolongar más el castigo. Pero vemos que le permitió 120 años más. Mire la paciencia, la misericordia de cada grupo. No es que le agrade, sino que él tiene, ¿verdad? Él está tratando de esos 20 años, tratar de que, ¿verdad? Recapaciten. ¿Sí? Despertarlos, porque están dormidos. El 10 será los ciega, nos pone realmente una trama para cegarnos, no ven no ven la realidad, sino ven solamente espejismo. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las costumbres de la nación del diluvio? Si un hombre traía una canasta llena de alvejas, inmediatamente una multitud lo rodeaba y se las arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una pruta, moneda pequeña, y la canasta se vaciaba rápidamente. Sin embargo, la víctima no podía presentar su problema ante el juez porque cada uno de los inculpados podría alegar que había robado una cantidad tan minúscula que no era posible de castigo según la ley. ¿Sí? Muy bien, así que es muy importante, hijos. Todavía tenemos tiempo de no, ¿verdad?, caer en los errores de Noah y del pasado. Que tengan hermosa tarde. Digo, los errores de la generación de Noah, perdón. Y del pasado. Que tengan hermosa tarde. Nos veremos más adelante. Esta noche tenemos una enseñanza, una clase. ¿Sí? Vamos a comenzar los miércoles, ¿verdad? A veces vamos a tener un invitado. Como el miércoles que viene vamos a tener lo mismo Isabu, el Jajam. Pero bueno, a veces miércoles vamos a tener algún invitado especial, ¿sí? Pero hoy vamos a entonces, cuando no tengamos invitado, vamos a comenzar a estudiar el Jardín de la Fe Universal. Habíamos estudiado el Jardín de la Fe, ahora este es universal, un poco más completo y con más, ¿verdad? Con más detalles para aprender sobre la Emuná, la cual le damos gracias a nuestro amado rabino Sharon Arush. Que tengamos a tal y nos veremos pronto. Hasta entonces.